de la embajada de Estados Unidos. Vamos a ver qué nos dicen ellos. Oye, hermano, una pregunta. ¿Por qué tienen trancados los accesos hacia la embajada? ¿Por qué trancaron los accesos cuando hay una manifestación pacífica? ¿Cómo que? Tú como funcionario de acá de la embajada, ¿por qué trancaron los accesos? ¿Trancaron qué accesos? Los accesos hacia la embajada están cerrados. Ah, no sé nada de eso. ¿No sabes? Bueno, me la están... ¿Y quién mantiene los accesos cerrados? Porque algunos manifestantes que están aquí pacíficamente han denunciado que no dejan pasar los vehículos y que algunas personas están retenidas. La policía de Baruta trancando la calle. ¿No sabe? ¿Quién podría dar una explicación? ¿Ustedes son de acá de la embajada? ¿Funcionarios de acá de la embajada? ¿O son venezolanos? No. ¿Son venezolanos? No. ¿Son funcionarios de la embajada? ¿Son gringos? Yo se lo pedí de buena manera, ¿verdad? Y usted lo sabe. ¡Esto es tierra venezolana! No, no, es que la lucha no es contra ellos. Bueno, ustedes están viendo esta situación de violencia por parte de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. En este momento están intentando... Ya voy.